Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de la concesión Vías del NUS, una obra de cuarta generación que transformó la vida del nordeste antioqueño. La presencia del túnel férreo ha marcado la historia en el nordeste antioqueño, particularmente en el corregimiento de Santiago, donde se encuentra uno de los portales. Acá se están celebrando las fiestas del túnel. Conozcamos cómo se vivieron estas actividades. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Santiago, corregimiento que pertenece al municipio de Santo Domingo. Santo Domingo cuenta con 5 corregimientos. Hoy, aquí en este punto, estamos celebrando las fiestas del túnel. De verdad, esto es historia para nuestro país, para nuestro departamento y sobre todo para su región del Nordeste. Y qué más decir, para nuestro municipio Santo Domingo. Después de casi 93 años de esta historia de la construcción del túnel, seguimos celebrando esta gran obra majestuosa que podía ser un gran ícono o sobre todo un referente de turismo que va a ser para nosotros y para las generaciones futuras este túnel de la historia y los túneles nuevos con la concesionaria Vinos que se hicieron en este paso de la quiebra. Yo quiero contarles que anualmente está institucionalizado las fiestas del túnel aquí en nuestro corregimiento de Santiago. Hay épocas que se interrumpen, como fue en la época de la pandemia, que no nos permitió celebrar este tipo de actividades. Por eso, en esta administración, El Cambio Somos Todos, y especialmente con la comunidad de Santiago, estamos volviendo a reactivar este tipo de actividades, con actos culturales, con presentaciones. Y hoy, digamos, el plato fuerte, digamos, es música, show, bandas, los mismos grupos musicales que tiene nuestro municipio. Y aprovechamos en las fiestas del túnel para hacer unas entregas a unos proyectos que tenemos enmarcados desde el punto turístico y desde el punto comercial y sobre todo el emprendimiento para las personas que habitan en este territorio. Las llevan a un trabajo social. Para la administración de la Alcaldía de Santo Domingo, El Cambio Somos Todos, es muy importante tener relaciones con la empresa privada. En este caso, que es muy puntual y sobre todo en esos puntos que irradia la inversión o la instalación de estas empresas, como es Antioquia Gold y la concesionaria Vinos. La concesionaria Vinos, pues básicamente está pasando por todo este trayecto de Santo Domingo, comunicando el Valle de Aburrá y con el Magdalena Medio. Y por eso es tan importante Vinos, el impacto que hace desde infraestructura, como también se va a hacer con el tema de inversión social. Por eso es importante que nuestros aliados de la empresa privada estén en nuestro territorio haciendo inversión social. Hoy estamos casi inaugurando un año desde la apertura de los túneles que nos permitió hacer la conexión Valle de Aburrá con el Magdalena Medio o con nuestro vecino Cisneros. Y relativamente, pues digamos, muy bien, sobre todo la agilidad, la oportunidad, lo que ha permitido un desplazamiento muy rápido y sobre todo esa coyuntura o ese cuello de botella que teníamos nosotros, todos estos vehículos que pasaban por nuestro corregimiento y en el Alto de la Quiebra, que a veces eran 3, 4, 5 horas de taco, hoy perfectamente pasamos derecho. Como lo dijimos anteriormente, este túnel con los pobladores y especialmente con esos emprendedores que quieren crear empresa, quieren crear turismo, es por eso que hoy la concesionaria Vinos se ha venido trabajando con nosotros desde hace un año, capacitando, formando emprendedores o comerciantes para poder hacer la instalación de unos kioscos para reactivar la economía y sobre todo para la generación de ingresos de la familia de los dominicanos. Hay mucho que conocer, especialmente en este cañón, y por eso la empresa privada, como Vinos, como Antioquia Gold y otros particulares, le estamos apostando a hacer inversión y reactivar esta vía férrea a través del turismo. Pero también los tengo que invitar a la parte alta de nuestro municipio, a la cabecera, donde contamos con un patrimonio en construcción, que son tapias que tienen más de 200 años y que hoy podemos decir que el 70% hoy se conserva. La plaza es básicamente enmarcada en balcones, pero también tenemos la casa museo, nuestra iglesia, la capilla del Sagrado Corazón de Jesús,
el puente del Purgatorio, los termales que queda saliendo hacia Alejandría. En fin, hay mucho por conocer, historia, cultura, la parte ambiental, las montañas, nuestras quebradas. Por eso venga, cuide nuestro territorio, visítelo y ayúdenlo a protegerlo. Desde el área social, la concesión Vinus viene trabajando para fortalecer el emprendimiento en las comunidades aledañas al proyecto, mediante capacitaciones y acompañamiento en temas de mercadeo, contabilidad y servicio al cliente, entre otros. La concesión Vías del NUS, a través de un proceso de fortalecimiento a 40 emprendedores, ha fortalecido en el tema de servicio al cliente, contabilidad, marketing, preparando a estos emprendedores para un servicio de comercialización de sus productos. Hoy entregamos en el corregimiento de Santiago a 13 emprendimientos. Queremos fortalecer los demás corregimientos y seguiremos entregando en el corregimiento de Botero y el corregimiento del Limón. La concesión Vías del NUS, a través de su programa de apoyo a los emprendimientos, fortalece esas iniciativas para que las comunidades puedan sacar sus comercios y motivar un servicio de la comercialización de los productos. Este proyecto va enmarcado con el tema del Parque Natural Ferroviario, que es la atracción de todo el turismo en todo el cañón de Porce y NUS, atendiendo a toda la comunidad que está aledaña a la vía, ya aprovechando ese potencial y ese desarrollo de la concesión Vías del NUS a través de eso para que lleguen más personas y dinamice todo el ejercicio del turismo en esta región. Las capacitaciones que se le brindaron a todos estos emprendimientos duraron todo el año 2022, apoyados con el SENA, que es nuestro gran aliado para que estas personas se puedan fortalecer y se puedan certificar en ese quehacer. Además del hacer, la concesión Vías del NUS apoya todos esos procesos en el ser, motivando a todas las personas en su desarrollo como personas y que puedan crecer en ese desarrollo que tienen con las iniciativas productivas. El día de hoy, en un evento con la administración municipal donde nos acompañó el alcalde Mario, se realizó un evento donde fortalecemos todos esos procesos que construimos durante todo el año, además de compartir también con nuestros grandes aliados, que es la empresa Antioquia Gold, que también se encuentra en el territorio fortaleciendo y apoyando todos estos procesos, que son también aliados por compartir territorio o comunidades que tenemos alrededor de todos estos proyectos. Esto mismo también se realizó en los corregimientos de Botero y Limón, donde fortalecemos todos los emprendimientos y les hacemos entrega de esas dotaciones como son los toldos o las chazas para que puedan exhibir sus productos y comercializar todas esas ventas que tienen a cargo. Los emprendimientos que salen en estas ferias de emprendimiento que estamos motivando son del tema de gastronomía y de artesanías. Estos productos que se comercializan en estas ferias que están motivando la concesión Vías del NUS en estos corregimientos son para que los turistas, cuando lleguen a estos sitios, se lleven su mejor recuerdo, lleven la mejor impresión y lo más bonito de estas comunidades que están en estos territorios. La comunidad ha tomado de muy buena manera todo este aporte que la concesión les ha brindado, porque es sacar a flote esos emprendimientos que han estado escondidos
y que se hacen ahora visibles a través de estas ferias y a través de todas estas motivaciones que la concesión prepara para todas estas personas en las comunidades, para que sirvan todos esos productos a bienestar de todas las comunidades que llegan a este territorio. Conozcamos una de esas personas que participó en las capacitaciones en emprendimiento como una manera de mejorar su calidad de vida. Toda la vida he vivido aquí en Santiago, pero me ausenté por motivos de trabajo, porque yo era la que vivía por mi madre y por mis hijos. Mi mamá me cuidaba a mis hijos y yo tenía que trabajar y ver por ella. Ya cuando ella falleció, que murió en el 2007, yo me fui de aquí de Santiago para Río Claro. Me siento ya muy bien, ya contenta, muy bendecida por Dios, porque me ha bendecido mucho, que más que tengo mis hijos que se preocupan por mí. Y salí en este emprendimiento, tengo 64 años, pero todavía me siento capacitada de trabajar. Ya cuando ya no sea capaz, pues ya me quedo aquí en la casa. La guía de turismo de acá me dijo que por qué no hacíamos unos emprendimientos, vendíamos cosas que no repitiéramos. O sea, todas tenemos un emprendimiento diferente. Por ejemplo, yo hago las papas rellenas, hago dulces de guayaba, vendo la jalea de res y vendo sándwiches de pollo y jamón. Ya hoy, con lo que me dio la empresa de vinos, ya voy a seguir saliendo cada 8 días con la ayuda de Dios. Tengo muy buenos amigos, muy buena familia, me han apoyado mucho. Todos me pusieron el granito de arena para yo arrancar. O sea, ahorita me traen una fritadora, un calentador, vitrina y ya. Y compré la pipeta de gas. Entonces, ya tengo todo para iniciar mi emprendimiento. Más allá de lo económico, pues yo salgo, hay veces se me hago en la estación, otras veces me hago en el túnel, y uno trata con muchas personas, con americanos que vienen por acá. Este pueblo ha estado muy visitado últimamente, de esta manera sí, uno aprende a conocer personas, viene la familia de uno también, y sí, se distrae uno llega cansado, pues uno se levanta a 4 o 5 de la mañana a sacar todo, pero ya de ahora en adelante ya voy a sacar todo calientico, porque ya voy a tener mi fritadora y mi calentador. Comenzamos con atención al cliente, después seguimos con marketing y después la alcaldía nos dio el curso de manipulación de alimentos. Empezamos como 40 personas, terminamos como 30. Entonces, no, de todos aprendimos mucho, de todos, porque todos dábamos ideas, qué tal cosa, qué lo otro, pasamos y tomábamos. Cada 8 días eran los miércoles y cada 8 días un grupo hacía el refrigerio. O sea, hoy le toca a tal grupo el refrigerio, no, pasamos chévere. Agradecimientos a la empresa Vinus, que nos acompañó todo el tiempo, nos dieron los kiosquitos para sentirnos cómodas, a la alcaldía del municipio de Santo Domingo, también muchas gracias por todo lo que nos ha brindado,
porque en una forma o en otra el alcalde se hace presente. Y sí, cordialmente invitados, todo el turismo, todos los que nos quieran visitar aquí en nuestra comunidad. Cuando empezó el turismo aquí en Santiago, que fue después de la inauguración de la doble calzada, pues todos pensamos aquí en Santiago que íbamos a sacar muy solos, pues botados, pero no, no fue así. Los sitios de acá, está Fundatúnel, está el túnel de la Quiebra, ya hay un contenedor que va a ser la oficina de la guía de turismo. Y ya todos vamos a estar ahí, ahí, pues eso como que va a ser un parquecito ahí junto al túnel. Pues es el proyecto, pero de todas maneras, sí, bienvenidos todos por acá. Cordialmente invitados, con los brazos abiertos y que disfruten de nuestra gastronomía. Para proteger las distintas especies que cruzan por la vía, se siguen creando pasos de fauna. En esta oportunidad, el personal del área ambiental de la concesión Venus creó uno para ubicarlo en la unidad funcional número 5. La concesión constantemente está recibiendo reportes de animales haciendo uso de la vía y como medida para mitigar el impacto que puede tener la carretera sobre estos animalitos o sobre la reducción del corredor, se encuentran instalando pasos de fauna. Actualmente se encuentran 10 pasos de fauna instalados sobre el corredor, 3 aéreos y 7 terrestres. Gracias a los reportes de los usuarios que utilizan la vía, encontramos que un grupo de aproximadamente 30 titís estaba haciendo uso del corredor en la unidad funcional 5. Entonces, como medida para prevenir que alguno de estos titís fuera atropellado, la concesión hizo un paso de fauna artesanal y fue instalado este fin de semana en el corredor. Entonces, cuando ustedes estén transitando por la vía, encontrarán cerca al puente del Papayo una escalerita. Esta escalerita tiene la finalidad de que estos animales pasen sin tener el riesgo de ser atropellados. Este paso de fauna no estaba contemplado dentro de los pasos del plan de manejo ambiental o las obligaciones de la licencia ambiental. Fue una iniciativa propia desde el área ambiental. De hecho, fue realizado con materiales reciclables, con materiales orgánicos. Se utilizaron guaduas, cosas que fueran muy cercanas a los árboles para que ellos lo vieran y lo vieran como parte del paisaje, parte como si fuera un árbol más. Y de esta manera aumentar como la confianza de ellos para pasar por allí y no debajo del y no en la carretera, donde de pronto corren el riesgo de morir atropellados. El paso consiste en una escalera de aproximadamente 30 metros de longitud con unos peldaños que están hechos de guadua separados 30 centímetros cada uno de un ancho de 40 centímetros. Para prevenir o para evitar que los animales se puedan caer, los que son más pequeños, se utilizó una malla y se puso debajo. En caso de que fallen el peldaño, pues no caigan a la carretera, sino que queden allí en la malla. Todas estas actividades se realizan para mitigar el impacto de la carretera sobre la fauna. Es importante es que ustedes sigan reportando todos los animales que encuentran o todas las novedades que ven sobre la vía. Y hay una aplicación que se llama Recosfa, que es donde ustedes pueden reportar todos los atropellamientos que ven en todos los corredores del país. De esta manera se pueden tomar medidas para que si ya un animalito murió allí, pues otro no muera atropellado.
Si ustedes pasan por la concesión Vías del NUS, pueden hacer el reporte de los animales atropellados, heridos o avistados en el número de teléfono que se encuentra en pantalla. Ustedes si pueden tomar una foto, la toman y nos las envían al WhatsApp de este número, o si pueden llamar a hacer el reporte y explicar más o menos en qué sector encontraron el animalito. Todo esto es importante porque nos ayuda a salvar vidas de animales. Este paso quedó a una altura aproximada de 7 metros para que los vehículos altos que pasaran pues no fueran no se hubieran afectados o no afectaran el paso, pues, la escalera. Esta conexión que nosotros hicimos es importante porque permite a los animales que se desplazan desde las coberturas boscosas a buscar agua al río no tengan ningún tipo de afectación cuando hacen este recorrido, y viceversa, cuando regresan de buscar agua hacia el bosque, que es donde encuentran alimento, donde realizan sus diferentes actividades vitales. Terminamos así una emisión más de Abriendo Caminos, el programa de la concesión Vías del NUS. Les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan conectados con nosotros. Hasta pronto.